Amigos, el día de hoy les voy a enseñar, en caso de que no tengan Filmora, cómo poder obtener Filmora y cómo poder obtenerlo y activarlo completamente para que no les aparezca las notificaciones y las barras de agua que, por ejemplo, en este me aparece acá. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí aparece completamente la marca de agua. Lo que queremos es eliminar esta marca de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer por el momento? Lo que venimos, vamos a ir a la página de Filmora y vamos a descargar de la página oficial Filmora. Cuando la tengamos descargada, venimos acá al archivo que no se descargó, le damos sí y lo instalamos. En este caso ya lo tengo instalado, así que pues solamente le dan instalar y ya queda completamente. Cuando ya lo tengan instalado, lo único que vienen ahora es entonces al link que les voy a dejar en la descripción del crack. Vienen, le dan clic derecho y lo único que hacen es descargar como zip o descarga normal. Ya cuando lo tengan les va a aparecer esto. Lo único que hacen es extraerlo aquí. Ya van a tener el crack y vienen acá en el escritorio, le dan clic derecho y vienen a abrir la ubicación del archivo. Cuando tengan la ubicación del archivo, lo único que vienen es abren el crack y copian estos dos archivos, copiar y los pasan y los pegan. Aquí cerramos y ahora venimos a Filmora. Abrimos Filmora y necesitamos verificar que sea verdad. Entonces vamos a la parte superior de ayudas, venimos aquí a ayuda y venimos a activar Filmora. Y ya cuando él nos va a decir que ha sido activado completamente, entonces demos lo que y verifiquemos que eso sea verdad. El mismo archivo que teníamos anteriormente con la marca de agua, lo que hacemos es exportarlo, le damos un nombre, él nos lo va a guardar en la carpeta, le damos exportar, esperamos a que se exporte y listo. Cuando ya se ha descargado, lo único que hacemos es acá buscar objetivo, pues en este caso ya nos envió e inmediatamente nos envía al archivo. Lo abrimos y yo rápidamente lo explico yo. Y listo, ahí está el archivo completamente sin el logo de Filmora. Y ya, amigos, eso es todo. Ya ha quedado Filmora completamente activo, pueden hacer sus videos sin ningún problema. Listo, amigos, entonces ya les quedó descargado, ya queda totalmente activado. Ya lo único que deben hacer es utilizar sus archivos, lo que ustedes necesiten trabajar, y ya, vienen, exportan los videos e inmediatamente les va a funcionar. En los comentarios cualquier problema que hayan tenido, cualquier duda, y recuerden suscribirse al canal y darle me gusta si te gustó el video y compartirlo si te gustó.